Comexi, Mariana, muchísimas gracias. El Centro de Investigación de Energía de Asia-Pacífico es el encargado de realizar una actualización objetiva sobre el estado que guardan los energéticos y presentar escenarios sobre los patrones de consumo y abastecimiento energético en la región APEC. El reporte que precede al que hoy se presenta fue publicado en el año 2016. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques busca acercar a las senadoras y a los senadores insumos y estudios que puedan aportar al análisis de los, de los escenarios internacionales. Este ejercicio es parte de esa tarea. Reiteramos la bienvenida a la presentación de este estudio y procedemos a presentar a nuestro presidio. Senador Raúl Bolaños Cacho. Secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Maestro Diego Rivera Ribota, investigador en el Centro de Investigación en Energía de Asia Pacífico. Maestro Tom Wilcox, investigador en el Centro de Investigación de Energía de Asia Pacífico. Maestro Adrián Katzeu, director ejecutivo de Suma Energía. Maestro Francisco Javier Salazar Díez de Soyano, coordinador de la Conferencia Internacional de Reguladores de Energía. Muchas gracias a todas y todos los presentes. Para iniciar este encuentro, solicitamos al senador Raúl Bolaños Cacho, fue secretario de la Comisión de Energía y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ecologista de México, que nos comparta su mensaje de apertura. Senador, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, primero en nombre del Senado de la República darle la bienvenida al maestro Diego Rivera y a su colega Thomas Wilcock. Thomas, you're welcome. We're uh, very pleased huh? having you here in our House of Laws. Thank you. A los maestros Adrián Katzú y Francisco Javier Salazar, a todos los presentes, académicos, líderes de industria y público en general, y por supuesto agradecer la invitación a mi amiga Alisa la titular del Centro Gilberto Bosques, agradecerte la invitación y agradecerte también esa gran labor que hacen todos los días en el Centro Gilberto Bosques para nutrir de información y de estudio toda nuestra labor legislativa. A mi paisana Inés Carrasco también reconocer ese trabajo que hacen todos los días y me siento muy contento de ser parte de este panel el día de hoy, ver que los dos autores de este reporte sean compañeros generacionales que representan a una generación innovadora, una generación que pone el, las energías renovables, el desarrollo sostenible, la sustentabilidad en la agenda del día a día de las naciones que son parte de la PEC. Este reporte de perspectivas energéticas en la región del Foro de Cooperación Económica de Países Asia-Pacífico plantea la respuesta a una pregunta fundamental para las economías partícipes de la PEC las cuales comprenden una región altamente dinámica que se ha visto transformada en las tres décadas desde la fundación del foro. La pregunta es, ¿qué se requiere para alcanzar las metas deseadas de desarrollo y de sustentabilidad en materia energética? Las 21 economías reflejadas representan a países y a territorios distintos, y la región representada en la APE genera casi el 60% de la demanda final de energía en el mundo. Y quiero detenerme en esta parte de energía porque para mí es muy significativo poder hablar de energías renovables. Yo vengo de un estado que hoy en día genera el 90% de la energía eólica de nuestro país y está explotado solamente en un 30% de la capacidad que podríamos estar utilizando. Verdaderamente creo que el cambio climático es un tema que debería de ser la agenda del mundo cuando hablamos de los países de primer mundo. La primera legislación que están haciendo en todos los congresos es sobre cambio climático, sobre sustentabilidad, sobre sostenibilidad, y en México tenemos un letargo, tenemos un retraso en todas estas materias, por eso celebro este tipo de foros, celebro que el Senado de la República abra a estas agendas innovadoras, a las agendas que ya no podemos llamarlas las agendas del futuro, sino llamarlas las agendas del verdadero presente, porque si no tomamos... En serio, este problema que nos atañe a toda la humanidad, en unos años vamos a estar muy arrepentidos de no poderle heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país como en el que nosotros nos hemos podido desenvolver. Es, una, es un foro, es un panel que también se apega a algo que a mí me ha interesado mucho desde mi paso como secretario de Desarrollo Social en mi estado, que es la Agenda 2030 de la ONU. Una agenda que se basa en tres pilares fundamentales, el desarrollo económico, la inclusión social y el desarrollo sostenible. Y el objetivo número siete de los famosos ODS es precisamente el cambio climático. Creo firmemente que tenemos que comenzar a trazar una agenda legislativa seria y responsable en materia de cuidado al medio ambiente, en materia de. para poder generar ciudades más resilientes, ciudades más sostenibles, ciudades más sustentables, que abarquen también todo el tema de movilidad que pocas veces volteamos a ver. Y un, y un documento como el que hoy se está presentando es sumamente enriquecedor y una guía para que nosotros como legisladores podamos considerar en el momento de presentar las iniciativas correspondientes, de dictaminar las iniciativas que ya están en comisiones, una comparativa de países que han demostrado con historias de éxito que sí se puede legislar en materia de medio ambiente, que sí se puede legislar en materia de sustentabilidad y que eso al final del día trae consigo un mejoramiento en la vida de cada ciudadano de las distintas naciones. Verdaderamente celebro este foro, celebro eh, este documento que hoy se presenta y no me quiero extender en el uso de la palabra para darle la voz a quienes hoy nos acompañan. Gracias, senador. Justo el que los senadores representen los intereses de los estados y se vuelvan gestores de su desarrollo económico. Es uno de los temas por los que este tipo de foros aquí en el Senado nos es tan, tan vital. Quiero comentarles que estamos grabando esta presentación para el canal del Congreso, estamos transmitiendo en vivo, lo cual permite que no solamente quienes aquí estamos, sino un grupo mucho más amplio y obviamente el resto de los senadores que no pudieron acompañarnos puedan tener acceso a lo que aquí se va a compartir. Procederemos ahora a la presentación de las perspectivas, retos y de oportunidades del sector energético en la región Asia-Pacífico, que estará a cargo del maestro Thomas Wilcock y del maestro Diego Rivera Ribota. El maestro Tom Wilcock es licenciado en Ciencia Económica por la Universidad Nacional Australiana y maestro en Economía Experimental por la Universidad de Anglia del Este. Actualmente es investigador en el Centro de Investigación en Energía de Asia-Pacífico. En el gobierno de Australia se desempeñó como economista del Departamento de Industria, Innovación y Ciencia y del Departamento de Medio Ambiente y Energía. El maestro Diego, Ribota, Diego Rivera Ribota cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Administración Pública Internacional con especialidad de, en Energía y Estudios Rusos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es investigador en el Centro de Investigación en Energía de Asia-Pacífico, fue asesor del Director General de la Comisión Federal de Electricidad y secretario particular del Coordinador de la Oficina de la Presidencia en México. Diego, iniciamos contigo. Muchísimas gracias a Lisa por la presentación y muchísimas gracias, senador, eh, por recibirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que están presentes y a quienes nos escuchan. Eh, también a Comexi por eh, llevar a cabo eh, la organización en el evento y a Inés, especialmente, por la coordinación en, en todo esto. Para mí es un verdadero honor. Eh, estar en un recinto tan importante y con personalidades, eh, con conocimientos tan extensos en el sector energético. Y por otra parte, es un gusto estar de vuelta en mi país y tener la oportunidad de presentar eh, este reporte, que lo que buscamos y al final el, el objetivo último es compartir lo que está sucediendo en otros 20 países de la cuenca del Pacífico y con eso expandir el horizonte de lo que sucede en otros eh, sistemas energéticos. Entonces, sin más, me gustaría dar un poquito de contexto de qué es APERC qué está haciendo el foro APEC y de qué trata ese reporte. Entonces, si, si podemos ir a la siguiente lámina. Muy rápidamente, como bien mencionaba el, el senador, eh, APEC es un foro muy diverso que tiene 21 economías. De nuestro lado del Pacífico, eh, generalmente eh, somos Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile. Y destacaría yo la ausencia, por ejemplo, de Colombia, que, que no es parte de APEC, a pesar de ser un productor importante de energía y consumidor también. Y del otro lado tenemos a Rusia, China, Australia. Japón, por otra parte, y que son en principio eh, países que comprenden un tercio de la población mundial, 60% del PIB global, pero al mismo tiempo 60% de la demanda mundial de energía. Y por si eso fuera poco, del lado de la oferta también tenemos unos de los más relevantes. Tenemos al principal productor de petróleo, que es Estados Unidos, al principal exportador neto de petróleo que es Rusia, y al principal consumidor, que es China. En carbón tenemos a los principales exportadores que son Australia, Indonesia, y también de la parte de gas natural licuado. Australia es uno de los principales productores y por otra parte eh, tenemos a Japón, que es el principal importador de gas natural licuado. En general es un, es un foro muy interesante porque comprende diferentes características, diferentes sistemas económicos e incluso políticos. Entonces la siguiente, por favor. Y el APEC está basado en Singapur, eh, México es parte desde 1993 de ellos y tiene un grupo de trabajo de energía. De este grupo de trabajo de energía depende el Centro de Investigación de Energía y Asia Pacífico, que es nuestra institución, la cual está basada en Tokio. Nosotros en, estamos eh, eh, en Tokio, somos cerca de 30 personas, es un centro realmente pequeño, y la idea es que hubiera representación de cada uno de estos 21 países, es decir, eh, eh, 21 en total. Y en, el, en este caso, eh, Tom, por ejemplo, él representa Australia y yo eh, estoy a cargo de México y Perú. Somos 16 eh, en total de 21, y generalmente eh, nuestro trabajo consiste en hacer proyectos eh, de, de económicos eh, de cooperación y diversos reportes en temáticas específicas como eficiencia energética, seguridad energética. Y tenemos dos publicaciones principales. Por una parte, el, el overview, que es una actualización anual de lo que sucede en cada uno de estos países, y por otra parte, este reporte que estamos presentando hoy, que es cada tres años y que, la siguiente por favor, eh, de lo que trata es de explorar qué pasó en el sector energético de cada uno de los 21 países de APEC por combustible con detalle, estudiar esa, esos datos históricos desde 1990 y ver qué, eh, qué sucederá hacia 2050 en tres escenarios que hemos creado para ver cuáles son las tendencias generales. Eh, en general, eh, lo que tiene este reporte, como, como decía, es, eh, eh, digamos, tres escenarios principales de los cuales Tom va a entrar más en detalle. Eh, y el primero es decir, el más conservador es un escenario base en el cual parece que tenemos ahí un problemita técnico. Este, pero bueno, le, le, les platico: eh, es un escenario base, es el más conservador, y en eso decimos, ¿qué pasaría si seguimos eh, las políticas tal cual están al día de hoy? De 2016 hacia 2050. Hay un segundo escenario que se llama escenario de metas de APEC. Hay dos metas que han, que han sido eh, decididas por los líderes, por los jefes de Estado de APEC. Una es reducción de eficiencia energética y la otra es duplicar eh, eh, la proporción de energías renovables. Y tenemos un último, un tercer escenario que es el escenario de dos grados centígrados, que consiste principalmente en decir: bueno, si nos ponemos serios con cumplir las metas del Acuerdo de París y Cuál, y, y el camino que tenemos que seguir de aquí a 2050, cuáles serían las acciones, cuál, cuál tendría que ser la transformación que tiene que sufrir el sector energético en este, sector, en, en, en este sentido para llevar a cabo eh, esas metas. Y eh, digamos, eso, eso conlleva a diferentes decisiones en cada uno de estos sectores. Lo vamos a ver que principalmente en el sector eléctrico es donde hay una transformación mayor. Eh, la siguiente, por favor. Sí. Es, 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 es esa, sí. La, eh, ¿la que sigue. La siguiente. O sea, esa, perdón, la, la lámina anterior. Esa, esa está perfecta. Aquí estamos. Eh, digamos, de una, de una manera, eh, si, si, si tuviéramos que tomar una foto de, de, de qué son los, los puntos más importantes. Los, eh, los resultados más eh, definitivos es que en general, en global, en la región APEC, vemos que hay una demanda de energía final importante, es decir, la demanda de energía no solamente crece, sino que crece de manera robusta y crece principalmente en dos sectores. Por un lado, el, se el sector de transportes, eh, la demanda de transporte, y por otra parte, la edificación. Estamos hablando de energía residencial y comercial principalmente, y en lo que vemos es que en los tres escenarios, desde el más conservador, hasta el más ambicioso, que es el de 2 grados, vemos que los combustibles fósiles siguen representando un, una fuerte proporción de al menos la mitad a nivel promedio. Esto, por supuesto, tiene variaciones en diferentes economías. Por otra parte, eh, en todos los escenarios hay una demanda bastante fuerte en el sector eléctrico. Y lo que vemos es que en el escenario BAU, y este es un, un comentario que es para toda la región APEC, pues vemos que se cumple la meta de eficiencia energética, pero que aún falta mucho más por hacer en, en términos de energía renovable. Por último, vemos que para cumplir efectivamente las metas del Acuerdo de París, nos damos cuenta que hay que redoblar esfuerzos, se necesita hacer mucho más en términos de eficiencia energética, de energías renovables, pero también de electrificación de otros sectores, sectores. por ejemplo, el de transporte. Y, asimismo, eh, vemos que el, el, la reducción de emisiones conlleva que hacia 2050... En un mundo de una transición a un escenario energético de mucho más bajo en carbono, es necesario el desarrollo de tecnologías que hoy no son comercialmente viables, como el, el captura y almacenamiento de carbono, CSS, y eh, eh, almacenamiento, es decir, baterías. Eh, sin más, me gustaría eh, dejarles con Tom Wilcock, que él va a explicar a detalle en qué consisten eh, estos escenarios. Muchísimas gracias, Diego. ¿Podríamos poner la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Primeramente, voy a darles una introducción sobre los supuestos clave del modelado para ver el panorama general. Primero, al lado izquierdo tenemos nosotros el PIB y la población. El crecimiento poblacional en la región de la PEC, que es menor después del 2050, únicamente se incrementa más o menos un 7%, mientras que el PIB crece muy fuerte, esto incrementa casi el triple a 2050. Este es un incremento muy importante, el PIB per cápita que estamos viendo nosotros, que es el incremento de la riqueza de las personas de la región y esto tiene una alta demanda entonces de energía. Este es el supuesto de los precios en crudo que viene de la organización hermana, el Instituto de Energía y Economía del Japón y esto nos informa precisamente cuáles son los supuestos del costo eh, y el panorama que tenemos en este sentido. Bien, primeramente quisiera hablar sobre el escenario de si todo sigue igual. Diego ya dijo que el primero refleja las políticas actuales proyectadas hacia el futuro y después de esto voy a hablar sobre eh, nuestro objetivo y luego el escenario de los dos grados. El primero es seguir igual. Aquí tenemos nosotros la demanda de energía por sector a la izquierda y al lado derecho tenemos la demanda final de energía por tipo de combustible, la industria es el sector más alto en la región de la PAC actualmente, pero el transporte y la construcción se desarrollan rápidamente y casi son iguales a la industria para el 2050. Y esto se refleja al lado derecho, donde vemos el petróleo que se ha utilizado para transporte como el tipo de combustible más importante para el crecimiento más grande es la electricidad. Este es uno de los grandes temas del panorama que se ve un doble efecto donde el incremento en la Demanda de electricidad, zapatos eléctricos y los cambios en el sector de servicios son predominantes económicamente y también hay un incremento diferente en términos de los combustibles y los combustibles fósiles se reemplazan por electricidad y esta es precisamente la dinámica más importante que podemos observar en la región. Aquí tenemos la misma, pero una gráfica diferente por economía y por región. Los Estados Unidos y China son. Los países de mayor demanda de energía de la PEC por el momento, por mucho, y esto continuaría siendo así en el 2050, pero China ya es el número uno en términos de demanda de fuentes energéticas de la PEC. El crecimiento más importante se sucede en el sureste de Asia y esto incrementa más de duplicarse para el 2050. Este es un tema importantísimo y esto quiere decir que gran parte del crecimiento de la demanda de la energía de la región viene del sureste de Asia. Lugares como Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas tienen un fuerte crecimiento económico que nos lleva a este alto crecimiento en demanda energética. Aquí vemos nosotros la electricidad, tenemos la capacidad al lado izquierdo y la generación al lado derecho. Aquí vemos lo que está sucediendo. Tenemos. Una reducción en el uso de carbón en muchos de los países de la PEC, la mayor parte de las economías de la OCDE y China, en forma significativa reducen la generación de carbón, pero esto se compensa por los incrementos en el sureste de Asia. Así que estas economías, como les dije anteriormente, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, países de este tipo, están incrementando su generación de carbón. El gas también se incrementa de forma muy fuerte. Mucho de esto sucede en América. Pero también hay una demanda que se incrementa en Asia y también el crecimiento más grande es en azul y amarillo, que es en la parte superior, en especial energía solar que amplía de forma muy importante. Su capacidad. Este es en el paroma. Aquí vemos el suministro total de energía primaria que captura toda la energía que está siendo utilizada en los países de la PEC y la demanda final de energía, industria, agricultura, transporte, construcción y también para los sectores de la transformación, así que la generación de electricidad, las refinerías, etcétera. Por el momento. El gas, petróleo y el carbón son, eh, tienen una división bastante pareja, eh, reduciéndose un poquito el carbón, incrementándose el gas para convertirse en la fuente primordial del suministro más importante para el 2050 y también un crecimiento muy importante en renovables. Aquí vemos nosotros. Las importaciones netas a la región de la PEC de energía. La PEC produce la mayor parte de su propio comercio y hay mucho comercio interno dentro de la región, mucho comercio en productos de gas y petróleo en América del Norte, exportaciones de carbón de Australia, el sureste de Asia, China o Japón y Corea. Así que realmente esto no se captura todo en la gráfica. Lo primero del que vemos aquí es precisamente el comercio de crudo. Y esto es básicamente el crudo que va del Medio Oriente a Asia, China, Japón. Corea, en su mayoría, así que esta es la fuente más importante de importaciones netas a la región. También hay un cambio muy interesante aquí en el gas. Al cierre de este panorama, hacia el futuro que pasa de ser una exportación neta, básicamente es gas en tubería de Rusia a Europa para convertirse en importadoras, así que el crecimiento en la demanda de gas excederá lo que nosotros pensamos que puede suceder versus la producción que se tendrá. Ahora hablemos de los dos escenarios alternativos. Primero este el objetivo y después los dos grados centígrados. Este objetivo está basado en dos metas en la región de la PEC. Han sido acordados por los uh, jefes de Estado y firmados por los, las economías miembro. El primero es un 45% de mejoramiento de intensidad de energía hasta el 2025. Del 2005 al 2025 debe duplicar de 2020 a 2030 las renovables y el escenario de 2 grados centígrados está basado en una publicación de organismo internacional que nos da las trayectorias por sector de las emisiones del CO2 que nos da entonces una oportunidad del 50% de limitar el incremento de la temperatura global a 2 grados centígrados que es bastante consistente con las metas del acuerdo de París para y que se acordaron en el 2015. Vamos a hablar primero una, de los objetivos y después, más tiempo, dos grados centígrados. Aquí vemos la demanda final de energía al lado izquierdo, una mejora en eficiencia energética y después el total de suministro de energía primaria y las mejoras en renovables al lado derecho. Realmente el mensaje importante aquí es que hay grandes oportunidades de eficiencia energética, en particular en el sector del transporte y al lado derecho las oportunidades en la región para poder incrementar la capacidad solar. Ahora vámonos al de dos grados centígrados. Este es similar a la primera que mostré, una de las uh, diapositivas anteriores, ¿sí? Y vemos nosotros. La demanda final de energía por sector y combustible y los cambios más importantes aquí se ven en el sector del transporte. Hay un decremento muy importante aquí que se refleja al lado derecho en el sector del transporte con mucho menos demanda de petróleo. La electricidad sigue incrementándose y la electrificación es una parte importantísima de este escenario de dos grados. Así que vemos nosotros que se reducen los combustibles fósiles y se suplen por electricidad. Esta es una dinámica clave para poder lograr este tercer escenario. Si nosotros vamos a estar utilizando mucho más electricidad, es muy importante que no utilizamos los combustibles fósiles para generar esta electricidad porque no va a ser consistente con reducir las emisiones de CO2. En este escenario hay mucho más renovables que en los otros dos escenarios. La solar se vuelve la capacidad más importante de todas de la región de la PEC. Pero también tenemos otras tecnologías que son realmente importantes aquí. Hay una expansión en la capacidad nuclear, que es un cambio total del... El modelo actual de cierres y retiros en la mayor parte de los países de la PECA, además de quitando Ch a China y a Rusia. Y también nosotros la captura de carbono y almacenamiento que se desplegará de 2030 en adelante. Y que creo yo es un cambio muy importante del de lugar donde se encuentra la tecnología, pero es esencial para lograr el tercer objetivo. Aquí tenemos nosotros el suministro total de energías primarias, como ya dijimos anteriormente, en comparación con nosotros dos, si dejamos todo igual con los dos grados, y un incremento muy importante. Eh, en la nuclear y las renovables, la mayor parte de esto sucede en el sector de la electricidad y un decremento muy importante en el carbón, que es una fuente importante de emisiones de CO2, el gas y el petróleo, retienen todavía una parte importante como suministro de energía primaria, pero gran parte del gas eh, se tiene eh, captura de carbono y almacenamiento, como ya lo comentamos anteriormente. Ahora vamos a hablar de las emisiones de CO2 y la contribución determinada nacionalmente como resultado del COP21 en París en el 2015. Aquí vemos otros las emisiones de CO2 para los tres diferentes escenarios. Y también estamos tratando de sumar aquí prácticamente todos los miembros de la PEC firmaron en DECES en París en el 2015, pero cada uno en un año diferente, cubriendo diferentes formas de poder medirlos. Así lo que estamos tratando es de normalizar todo o estandarizarlo de 2010 a 2030 y después sumarlos para poder graficarlos. Básicamente, esto demuestra que la región, es, si, si sigue como está haciendo las cosas ahorita, no va a lograr estas metas, pero si. Vamos a la opción número dos si se lograría, inclusive si logramos nosotros los NDCs, no sería consistente esto con la opción de dos grados tal y como está definido por la Agencia Internacional de Energía. Así que esto quiere decir que tenemos nosotros que incrementar la visión si queremos nosotros llegar al tercer escenario. Aquí vemos nosotros algo muy parecido, nada más desglosando el escenario de si seguimos haciendo todo lo común, aquí el segundo es la transformación que es básicamente generación de electricidad, que es esencial para poder reducir las emisiones de CO2 y después el transporte es un elemento clave para este logro. Y en la siguiente gráfica vemos nosotros exactamente lo mismo, nada más que representado de forma diferente donde podemos ver la diferencia entre lo que sería la primera trayectoria versus la tercera y qué tanto se está llevando a cabo para lograr esto en el sector de la transformación. Por último, aquí hacemos este modelado en términos energéticos y al final lo que hicimos es tratar de capturar el valor en dólares para decir estos diferentes escenarios pudiesen costar esto. Lo dividimos entre costos de capital y costos de combustible. La dinámica más importante que tratamos de representar aquí es que con frecuencia pensamos que estos escenarios son más ambiciosos para reducir las emisiones de CO2 y esto va a costar más dinero, lo que es cierto. Sin embargo, con frecuencia no hablamos del impacto nosotros en reducir el uso de combustible y queremos que esto también tiene que calcularse. Si ustedes están utilizando mucho más renovables, utilizan menos combustible. Si mejoran la eficiencia energética, también usan menos combustible. Esto se traduce por lo tanto en un ahorro muy importante en toda la región de la. Y esto trae como resultado que los tres escenarios esencialmente tengan el mismo costo de 2017 a 2050. Por último, para enviar los mensajes que queremos para la región de la PEC en su conjunto, diría lo siguiente: hay una gran dinámica que de alguna manera, el crecimiento de la riqueza está generando mucho mayor demanda y tenemos que romper el vínculo entre estas dos cosas. Es uno de los desafíos para la región en un futuro. Así que, en términos del sector de energía final de la demanda, que es la industria, el transporte y la construcción, las renovables desempeñan un papel, pero es realmente la electrificación y la eficiencia energética los que determinarán la reducción de emisiones en estos sectores. Y después, en el sector de generación de electricidad, es donde las renovables tienen un papel mucho más importante que jugar, pero también es importante. Importante que las otras tecnologías que emiten CO2 desempeñen un papel importante como la captura de carbono nuclear y almacenamiento. A pesar de decir esto, hay muchos combustibles fósiles que se están utilizando en los tres escenarios de la región de la PEC. Quiero subrayar que no van a desaparecer muy pronto y de nuevo quiero hablar acerca de los NDCs. Estamos sugiriendo que hay una oportunidad el año que viene, que es una, el aniversario de cinco años del Acuerdo de la París, donde se van a revisar los NDCs, donde probablemente podremos hacerlos un poco más ambiciosos. Estos compromisos, yo no sé quiénes lo van a hacer ni qué tan más ambiciosos serán pero creo que con base en nuestros cálculos, pues nosotros alentaremos a todas las economías, miembros de la APEC, que continúen seguir eh, incrementando la ambición de sus compromisos y por último los costos de capital, el punto que señalé sobre la diapositiva anterior hay un incremento muy importante en esto, hacer más ambiciosos reduciendo las emisiones de CO2 pero hay una reducción en los costos de combustible y esto hace la diferencia y es otro de los mensajes también que quería dejar con ustedes, muchísimas gracias así quisiera cederle ahora la palabra a Diego. Muchas gracias Tom, eh, si nos pueden ayudar con la siguiente presentación. Un poco lo que, lo que explicó Tom es eh, lo que pasa en la región general, que es la suma de, lo, de las 21 economías de APEC. Entonces vamos a ver cuáles son las implicaciones en el caso de México. Tenemos algunas similitudes muy claras y tenemos algunas, algunos contrastes y que realmente resaltan las... Originalidades o las particularidades del caso mexicano. Entonces, vamos, vemos primero que en nuestros supuestos principales es un crecimiento fuerte eh, del Producto Interno Bruto y sostenido. También, al mismo tiempo, tenemos un crecimiento poblacional sobre la media de APEC, lo cual es relevante. Esto implica que aumenta el PIB per cápita y, por ende, estamos asumiendo que hay una mejor distribución de la riqueza y eso impacta en que no solamente hay más población con acceso a, la, a, a energía, a fuentes modernas de energía, sino que además eh, lo usan de manera más intensiva. Es decir, hog más hogares con mayores niveles de ingreso tienen acceso, por ejemplo, a otros electrodomésticos, a un refrigerador, a un televisor, a un aire acondicionado. Y eh, a pesar de ello, vemos que este crecimiento del PIB per cápita, digamos, Sigue por debajo de la media de APEC, ¿no? A pesar de este fuerte crecimiento, sigue estando por debajo de la media de APEC. La siguiente, por favor. La siguiente. Eh, como consecuencia de esto, vamos a, a ver en el escenario base cuáles son las implicaciones. Y lo que vemos es que eh, la demanda crea, aumenta, la demanda de energía aumenta a un paso más acelerado que en el promedio de APEC. Y aumenta bastante robusto. Otra, otra, otra particularidad de México es que el sector más grande actualmente es el sector de transporte. Vimos que en el caso de APEC era el de industria. Eh, vamos a ver más adelante por qué sucede esto, pero lo que sin duda eh, notamos en, en color gris en esta gráfica es que esta tendencia crece y por tanto el sector transporte sigue siendo el mayor consumidor de energía. Por otra parte también hay un crecimiento relevante en el sector industrial y también en el sector de edificaciones que es el residencial y comercial. Ahora bien, del lado derecho vemos cuál es el impacto en los combustibles de este crecimiento y vemos que principalmente son eh, petróleos, eh, petróleo y productos petrolíferos. Esto responde principalmente al crecimiento en el sector transporte. Entonces estamos hablando que este combustible es gasolina y diésel fundamentalmente, aunque también hay una importante presencia de gas LP, sobre todo en el sector residencial. Y otro factor a destacar, otros dos, es un fuerte crecimiento en el gas natural, y este va a ser fundamentalmente en la industria, y otro también en electricidad, que este va a ser en edificaciones y en la industria. Ahora vamos a ver eh, en, en detalle cada uno de estos sectores. Entonces la siguiente, por favor. Eh, que este es el eh, sector de edificaciones, de edificios. Y aquí lo que vemos primero del lado derecho es que el sector residencial es por mucho, mucho eh, el, el principal consumidor, eh, digamos, de energía en comparación con el sector servicios. ¿Cuál es el sector servicios? Pues estamos hablando de eh, oficinas, por ejemplo, hospitales, escuelas, edificios de gobierno, como este en el que estamos, y por otra parte residencial, eh, pues son básicamente todos los hogares, las viviendas. Y aquí lo que vemos, hay varios puntos que son muy específicos de México y que si bien hay eh, algunas similitudes con algunas otras economías, sí de, de, de una manera muy evidente eh, resalta el caso de un país en vías de desarrollo y de una, de una eh, proporción relevante de la población sin acceso a eh, fuentes modernas de energía. Es decir, ese, ese color azul marino que vemos ahí que dice renovables, en verdad... Se, 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 ve, se ve lindo en color azul marino, pero lejos de lo que podríamos pensar que fueran, por ejemplo, paneles solares conectados a la red, eso lo estamos contabilizando en, en azul claro, en electricidad. Es fundamentalmente biomasa tradicional, es decir, leña. Y esto responde a que una fuerte, una, una proporción relevante de la población no tiene acceso a otro tipo de energía, no tiene acceso a otros combustibles y se ve forzada a utilizar leña para cumplir con sus necesidades básicas. Esto es bastante relevante. Y a lo largo del ejercicio nosotros asumimos que esto decrece, ¿no? y que al mismo tiempo dentro de este sector de renovables directas sí está contabilizado otro tipo de energía renovable moderna, como lo pueden ser un calentador solar directo, es decir, boilers que funcionan con un, con un panel solar y que no están conectados a la red. Sin embargo, estos son movimientos en, en diferentes direcciones, pero vemos que sigue siendo re, eh, eh, relevante. ¿no? Entonces, hay un primer elemento que es particular a México. Y por otra parte, vemos un aumento bastante fuerte en electricidad, ¿no? de la izquierda en azul claro. Y esto responde, como decía al principio, pues hay, a que hay más, más hogares, es decir hay más viviendas, y que hay una electrificación mayor, por una parte, y por otra, un aumento en el bienestar, es decir eh, pensemos, por ejemplo, en las costas de Guerrero, pensemos, por ejemplo, en eh, Sonora, Chihuahua, con, con eh, climas bastante eh, extremos en términos de calor. Entonces, si hay un aumento en el nivel de riqueza, pues estos hogares sin duda recurrirán a comprar aire acondicionado, lo cual impactará en un mayor consumo de energía. Y por otra parte, vemos que aumenta también el gas natural y el, el petróleo, que en este caso es sobre todo gas LP. ¿no? Eh, la siguiente, por favor. El sector industrial, este es otro que tiene una particularidad en México cuando lo comparamos con el resto de APEC. Y primero lo que vemos es que eh, hay dos sectores sumamente intensivos en sus procesos. Por una parte, la industria del, del hierro y el acero, y por otra, los, los minerales no metálicos. que ¿Cuáles son estos? Sobre todo, eh, eh, la, en los, las empresas cementeras, la industria del cemento y de vidrio. ¿no? Y lo que vemos aquí es realmente una gasificación del sector industrial. ¿Y cómo se lleva este a cabo eh, esta gasificación? Dado que, como veremos más adelante, la producción eh, de México, la producción nacional de gas, eh, va en decremento, lo que estamos asumiendo es que México termina de consolidar, por una parte, su eh, capacidad de importación de gasoductos, su capacidad de interacción de gas, y por otra parte, su capacidad de transporte dentro de México. ¿Y por qué es esto relevante y por qué es relevante a nivel internacional? Porque México está a unos kilómetros del gas más barato del mundo. Este, de hecho, hace un mes en, en la cuenca, de, en, el, en el punto de Oaxaca, en el Oaxaca Hub, eh, hubo incluso precios negativos. Esto quiere decir que eh, pagaban para que la gente se llevara el gas de esa zona. Y la, y, y la razón de esto es que no hay una capacidad de transporte, no hay una capacidad de evacuación de ese gas hacia eh, otras partes donde puedan comercializar este gas. Y México está en una posición privilegiada al estar tan cercano. A, este, a estas fuentes de gas tan barato. ¿no? Entonces, aquí lo que estamos asumiendo es que efectivamente se, capa, se capitaliza esa oportunidad. Por otra parte, vemos también un fuerte crecimiento en electricidad. Y esto es porque asumimos que las industrias a lo largo del tiempo, de aquí a 2050, tienen procesos más eficientes y que en lugar de hacer, en lugar de hacer estos procesos con combustolio, con diésel en ocasiones y con carbón, usan más electricidad y gas. Ahora, importante, como vamos a ver, que buena parte de esa electricidad está generada también con gas natural. Entonces, el impacto es aún mayor. Y un último punto que me gustaría tocar de, de la parte industrial es esa barra negra que vemos del lado izquierdo, eh, es el sector no especificado. ¿Y qué es el sector no especificado? Pues pueden ser varias cosas, pero en el caso de México lo que vemos es que hay un montón de energía, hay una, una cantidad eh, relevante de energía que sabemos que se consume, pero no sabemos ni qué combustible es ni en qué sectores. Y esto puede responder a pérdidas, por ejemplo, a ineficiencias o, por ejemplo, a que no se declara, algunas industrias, por ejemplo, digamos un tema de informalidad, declaran un, un, una, una cantidad menor a la que efectivamente se consume. Y al final de cuentas, lo que esto destaca es una oportunidad para mejorar de la, desde la parte eh, eh, de la recolección de datos, de la capacidad de análisis de estos datos pues mejorar la capacidad de hacerlo, porque esta es la base para cualquier estudio de estas características, para cualquier ejercicio de modelaje y de proyección. Los datos históricos es nuestro punto de partida. Entonces, sin duda aquí hay una oportunidad eh, eh, para el gobierno en, en términos de la recolección eh, de datos pues para mejorar. ¿no? Eh, tenemos eh, la, la siguiente lámina, por favor. Eh, hablamos que el sector principal, el más grande, es el sector de transporte. Y lo más relevante aquí que vemos es que además este aumenta. Y un tema que lo hace también particular a México es, si viéramos esta gráfica para Japón, notaríamos que tendría mucho más colores y que sería mucho más variado. Y eso responde, por ejemplo, a que hay una mucho mayor presencia de electricidad en la mezcla del consumo de energía en el sector transporte. Pensemos, por ejemplo, en los trenes de alta velocidad de Japón, la cantidad de electricidad que consumen. Pensemos, por ejemplo, en una mayor presencia de vehículos eléctricos, no solamente ligeros, sino también de carga. Eh, en el caso de México, sin embargo, notamos que el gris apenas se alcanza a ver, ¿no? Actualmente. El amarillo, que es gas natural y gas LP, vemos que hay un incremento en la parte tardía de la proyección, pero realmente y fundamentalmente estamos hablando que es gasolina por una parte y diésel por la otra. Y lo que notamos es un crecimiento sostenido del diésel, y la razón de esto es porque prácticamente el, eh, la mayoría de, de, del transporte pesado, del transporte de mercancías, alimentos, etcétera, se lleva a cabo con eh, vehículos pesados, con camiones pesados, trailers, camiones y demás, los cuales son, eh, digamos, funcionan a base de diésel y es más problemático, es más difícil encontrar eficiencias en este tipo de motores. ¿no? Eh, la que sigue, por favor. En este contexto, así es como se vería eh, la matriz de generación eléctrica. Actualmente notamos que comparado con otras economías de la región APEC, México primeramente tiene una presencia de carbón bastante más baja que el promedio, lo cual son buenas noticias, sin lugar a dudas, pero también notamos que tiene una diversidad, es decir, hay gas natural, hay generación nuclear, hay eh, todavía una parte de generación con productos del petróleo y hay una presencia relevante de de una diferente canasta de energías renovables. Esto es muy relevante, y esto es muy relevante sobre todo en el largo plazo. Y lo que vemos es que el crecimiento ocurre sin duda de manera preponderante en dos eh, sectores. Por una parte gas natural y por otra parte renovables. Y aquí una especificidad más del caso de México, que es que la energía eólica crece a un ritmo más rápido que la energía solar. En el caso de APEC, normalmente... Eh, la generación solar crece más rápido que, que, que en el caso de, de México y aquí lo que vemos es que la, lo, los recursos eólicos son realmente extraordinarios, son realmente encima de la, de la media de APEC. Muchas veces escuchamos este discurso y pensamos en México, bueno, tal vez estamos pecando de nacionalistas, tal vez estamos siendo un poco, eh, digamos, exagerados, es realmente el, el potencial renovable de México. Tan alto como a veces se dice o realmente estamos exagerando, la respuesta en nuestras proyecciones, en nuestro análisis con los otros países de APEC es que es cierto. Es un potencial encima de la media, pero la no tan buena noticia es que muy buena parte de esto aún no está aprovechado. Y tenemos países de la región que tienen una mayor capacidad instalada, por ejemplo, de energía solar. Japón tiene cerca del doble de capacidad solar instalada que México, cuando les puedo yo decir que llevamos un mes sin ver el sol, porque es temporada de lluvias, está nublado, y México, que tiene una radiación mucho más a lo largo del año, pues tiene cerca de la mitad de esta capacidad. Entonces, sin duda, vemos una gran oportunidad de ese crecimiento y en la proyección notamos que ese es el caso. Importante, por último, destacar en esto que esto en buena medida se lleva a que es eh, efectivo, a que es en términos de costo, competitivo contra otros combustibles, incluyendo los fósiles. No, la que sigue, por favor. Esta es la oferta total de energía y aquí lo que vemos es que hay una fuerte presencia del petróleo. Esto incluye todos los sectores y aquí lo que vemos es un aumento muy sostenido del gas. ¿Por qué? Como lo vimos, sobre todo generación eléctrica por una parte y por la otra el sector industrial. Y la, la otra parte es que vemos un incremento sostenido y bastante robusto de energías renovables. La que sigue, por favor. Eh, esta es, una, esta es una gráfica bastante interesante y que sin duda ha llamado la atención en, en, en otros foros donde hemos expuesto esto, y es la producción de energía. Es decir, ya vimos lo que sucede del lado de la demanda, ¿qué sucede del lado de la oferta? México, un productor muy relevante de petróleo, un, ex, un exportador de primera gama a nivel internacional, vemos que ha tenido un descenso en la producción de petróleo en la última década. Y esto responde a una multiplicidad de factores con los cuales estamos eh, familiarizados en, en, en buena medida. Y lo que vemos es que esta tendencia decreciente continúa, continúa en el corto plazo. Ahora bien, se revierte en la primera mitad de los 2020. Y ahí vemos que empieza a crecer la producción, pero empieza a crecer a un ritmo más bien tímido y vemos que es sostenido hacia 2050. Y en el caso del gas, lo que vemos es algo parecido, pero con un retraso. El pico de producción de, de petróleo, por ejemplo, fue, como, vimos, como podemos ver en la gráfica, 2003-2004, y desde entonces ha decrecido. El de la producción. Justo. Justo el trabajo que hacemos en el Centro Gilberto Bosques está basado en comparativos internacionales. Y vemos por qué. O sea, arrojan cuáles son la, los retos y las oportunidades que están presentes para nuestro país en los distintos temas que se discuten en el Senado. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Tom, por esta, por invitarnos a reflexionar. Y vamos ahora con nuestros comentaristas. Voy a pedirle al maestro Adrián Catseu que tome la palabra. Él, Adrián Catseu estudió la carrera de Economía en Canadá y tiene una maestría en Negocios para la Universidad de Harvard. Es fundador y director general de Suma Energía, el generador independiente líder en energía renovable en México por más de 15 años, su carrera se ha centrado en empresas globales vinculadas con el financiamiento, construcción, desarrollo y gestión de proyectos de energía renovable. Adrián, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, estar también rodeado de tantos eh, amigos eh, del, del sector. Eh, la verdad es que esto de la futurología a tan largo plazo no se me da muy bien, así es que voy a intentar acotarlo más a la coyuntura que vivimos en este, en este momento en México y compartirles algunas, algunas ideas. No, no cabe duda que el futuro energético es eléctrico. Yo creo que este es el primer mensaje que nos llevamos de esta uh, gran labor de investigación y análisis. Felicitaciones por su trabajo. Y la segunda gran reflexión es que el crecimiento eléctrico es renovable. Creo que esos son los principales pilares de, de la reflexión. Aterrizándolo al caso mexicano, creo que esto se convierte en una gran idea, que es el inmenso volumen de inversión que se requiere en el muy corto plazo inmediato eh, para atender las necesidades del sector eléctrico. ¿no? Por un lado, el estudio habla de un crecimiento de la necesidad de capacidad del 42% en México. ¿no? Por el otro lado, eh, podemos ver otras fuentes, como el Prodesen, que se acaba de publicar por esta administración, que habla de la necesidad de añadir 35.000 megas al año 2024. ¿no? Para poner en perspectiva, estamos hablando de 40.000 millones de dólares solo durante este sexenio. Y una de las reflexiones que son importantes es que desarrollar estos proyectos toma alrededor de 3 a 4 años. Y estamos todavía pendientes de colaborar entre el sector privado y público para determinar bajo qué esquema lo vamos a hacer. Entonces, si ya lo estuviéramos haciendo ahora, estaríamos hablando de invertir 7 mil millones de dólares al año en el sector eléctrico. Como es posible que nos tome 3 a 4 años y lo tengamos que hacer en los últimos 3 a 2 años de la administración, vamos a tener que estar invirtiendo 15 a 20 mil millones de dólares, lo cual sería inédito en órdenes de magnitud muy grandes. Y eso solo para enfatizar que esta transformación a la cual alude el reporte y la necesidad inminente que tiene nuestro país requiere de crear claridad acerca de cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿no? Y se vincula de inmediato con una reflexión acerca de fuentes de financiamiento y de la colaboración entre el sector público y la contribución que puede hacer el sector privado en el sector eléctrico. Nos parece que desde esa perspectiva... Y de nuevo, tres grandes pilares que atender. ¿no? Creemos que eh, hay que reconocer que el monopolio natural de la transmisión y la distribución es una prioridad inminente del Estado y haciendo frente a las limitaciones de financiamiento a las cuales ya se enfrentan los vehículos de inversión público, eh, el sector privado está listo para hacer una contribución sustancial a la inversión que se requiere en la generación eléctrica de nuestro país y en particular a la generación renovable, pero también a la generación despachable. También pensamos que el Estado y compartimos la visión del Estado de su rol social y de las necesidades sociales de nuestro país y en ese sentido nos parece que ahí es donde los recursos del Estado están mejor invertidos y el sector privado tiene la capacidad de hacer frente a estos requerimientos que, que menciono, ¿no? Es justo volver a, a, a enfatizar que esta transformación renovable ¿no? eh, responde también no solo a los beneficios ambientales, sino a la coyuntura en la cual se encuentra nuestro país en este momento. Eh, vivimos un momento especial desde el punto de vista de la soberanía energética para efectos de de generación eléctrica. Como vimos ya en la presentación, hay una transformación a generación a través de gas natural y hay una dependencia casi absoluta del gas natural importado. En este contexto, consideramos que las fuentes renovables son fuentes autóctonas que permiten diversificar el riesgo geopolítico y hay que reconocer que la riqueza de nuestro país no solo está en el subsuelo, también está en el cielo, en el sol y en el viento y permite atender esta eh, coyuntura que les menciono, ¿no? y ser un vehículo que permita movilizar la inversión a zonas remotas de nuestro país. No solo la generación, sino también la transmisión. El estado de Oaxaca, como lo mencionó el senador, es un, es un gran ejemplo de esto. ¿no? Y eh, también lo son otros estados de la República, como lo pueden ser Tamaulipas o el noroeste del país ahora con la energía solar, que han atraído grandes inversiones. En generación y también grandes inversiones en transmisión. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, es útil reflexionar lo que ha vivido el país recientemente, donde el año pasado tuvimos un precio medio del mercado eléctrico mayorista de 86 dólares el megawatt hora. Esto es solo el componente electricidad, no es el componente capacidad. ¿no? Y las energías renovables vendieron electricidad en las subastas. Eh, alrededor de 20, 25 dólares, dependiendo de lo que veamos, lo cual significa inmensos ahorros para el erario público, sobre todo si consideramos que la tarifa doméstica de la CFE es uno de los mayores subsidios que otorga la Federación a nivel nacional. ¿no? También las energías renovables permitirán reducir la volatilidad a la cual se enfrentan las tarifas eléctricas por los movimientos de los precios de, de combustibles, ¿no? Eh, y bueno, eh, tenemos claro que para cumplir los compromisos que ha establecido México a nivel internacional, como lo mostraban las gráficas, es fundamental no solo que mantengamos la trayectoria que ya se había fijado de incorporación de energías renovables, sino que ésta se, eh, se acelere de manera sustentable y que la intermitencia que tienen las fuentes renovables sea acompañada de otras inversiones. Por ejemplo, en el sureste mexicano ya contamos hoy día con un modelo demostrado de complementariedad de la energía hidráulica con la energía eólica. ¿no? Y también, sin duda, harán fuente, hará frente eh, la misma intermitencia a través de fuentes despachables de rápida respuesta y ahí el gas es un complemento natural para la eh, volatilidad de las energías. Eh, renovables en cuanto a su despacho. Entonces, eh, última reflexión es en qué momento nos encontramos del marco regulatorio y los avances que ha tenido México como país y los pendientes que tenemos. Eh, tenemos un marco normativo, gracias al trabajo que se hizo aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, que se establece a través de la Ley de Transición Energética que tiene como requisitos vinculantes alcanzar el 35% del consumo eléctrico por fuentes limpias. Este es un requisito vinculante, no es una meta aspiracional. Hay una serie de mecanismos a través de los certificados de energías limpias y los requisitos que ya se han emitido para que esta trayectoria se alcance. El año pasado, 2018, fue nuestro primer año de obligación de certificados de energías limpias y la Comisión Reguladora de Energía acaba de anunciar hace poco que tenemos suficientes certificados de energías limpias para cumplir las metas del 2018, lo cual es un gran éxito de un primer paso en esto. Ahora bien, el resultado de esto ha sido el hecho de que han habido mecanismos de compra de energías renovables con masa crítica y replicables, que han permitido que muchos proyectos se lleven a cabo de manera que haya suficiente energía limpia en el sistema. Estos mecanismos están ahora en revisión y al estar en revisión crearán un periodo en el cual... Habrá insuficiencia de certificados de energías limpias y es necesario que en ese sentido se redoblen esfuerzos, por un lado, en el diálogo público-privado para establecer cuál será el nuevo mecanismo que nos permitirá eh, retomar esta senda de crecimiento, eh, y por el otro lado, pues para acelerar el desarrollo de proyectos y que el sector privado tenga claridad de volver a invertir capital en eh, contar con suficiente oferta para atender estos estos proyectos ¿no? entonces eh, para concluir nos parece que es fundamental que todos los er sectores volvamos a la mesa y generemos nuevos acuerdos para que esta transición energética ocurra tanto para diversificar el riesgo geopolítico como para llevar la inversión a las regiones de méxico que así lo requieren y Contribuir con las fuentes más costo competitivas de generación. Para esto, creemos que, como pilares, se requiere confirmar el adecuado funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, que es el mecanismo a través del cual el sector privado contribuye con la generación. También, para aumentar la generación limpia, es fundamental contar con claridad de me mecanismos comerciales eficientes de gran escala para la trans transformación del sector de generación y sobre todo la expansión de las redes de transmisión que han muerto gracias a su propio éxito en el sentido de que han sido saturadas por el gran éxito de nuevos proyectos y se requiere de su expansión e inversión y ahí es donde vemos que ese monopolio natural tiene una vocación natural para el sector público ¿no? eh, y creemos que hay un, una conversación última de los distintos tipos de generación, ya sea la generación renovable, la generación despachable, la generación hidráulica, para establecer cuáles son los escenarios que nos permiten como país acelerar esta transformación a fuentes de bajo costo eh, y fuentes limpias. ¿no? Y con eso termino y agradecer la invitación a comentar el estudio. Muchas... Muchas gracias Adrián y, y bueno pues resaltas el tema de las, los enormes retos de inversión, financiamiento y sobre todo de reglas claras y de mecanismos que permitan retomar como dices esta senda del crecimiento. Pedirle ahora finalmente al maestro Francisco Javier Salazar Díez de Soyano, que nos dirija su mensaje. El maestro Salazar es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en economía con especialidad en finanzas públicas por la London School of Economics and Political Science. Es socio fundador del ENIX SC y coordinador de la Conferencia Internacional de Reguladores desde 2016. Fue presidente del Capítulo Mexicano del Consejo Mundial de Energía y comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía y presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Maestro, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Senado de, de la República, al Centro de Estudios Internacionales, a Gilberto Bosques. Y a Comexi por la invitación a comentar este interesante documento de perspectiva que hace la APEC sobre los próximos años en el sector energético de la región. Y antes de comenzar, simple y sencillamente, quería comentarles que SAISER, la Confederación Internacional de Reguladores eh, de la cual soy el coordinador, es un, una iniciativa en la que se agrupan a las 13 asociaciones regionales de reguladores del mundo y en general agrupa a más de 270 reguladores de energía del mundo. Y la intención de ICER es promover entre los formuladores de política pública la importancia que tiene la regulación para alcanzar un sector energético cada vez más eficiente y sustentable. Bueno, permítanme comenzar por decirles que a pesar de que muchos de estos documentos de prospectiva pudieran darnos a nosotros… Eh, un sentimiento de pesimismo sobre lo que se viene. Al mismo tiempo, a mí eh, me dan algunas señales de aliento a algunos eventos que estamos viendo. Y el primero que yo quisiera eh, comentar es lo que pasó a principios de este año en la cumbre de Davos. Cuando se hizo eh, en esta cumbre, normalmente cada año se hace un estudio, una encuesta sobre los riesgos globales que perciben que hay en el mundo los líderes eh, eh, mundiales, los líderes globales. Lo que me parece muy interesante es que los líderes globales identificaron entre los tres riesgos de mayor ocurrencia de probabilidad, tres que tienen que ver con el sector energético y con el eh, cambio climático. En primer lugar, pues en la... El, el primer riesgo que ven en términos de probabilidad los líderes son eventos climáticos extremos. El segundo riesgo que, que ven en términos de probabilidad es el fracaso frente al problema que representa el cambio climático o la mitigación de, su, de sus impactos. Y el tercer riesgo que ven son los desastres naturales. Esto en términos de probabilidades. Es decir, hay una conciencia... A nivel, a nivel de los líderes mundiales, sobre la necesidad de hacer cambios en políticas públicas para que esto no ocurra. Ahora, en términos de impacto, cuando les preguntaban a los líderes globales, bueno, ¿y cuáles son los riesgos que ustedes consideran que podrían tener más impacto? De estos tres riesgos, dos tienen que ver otra vez con temas climáticos o temas eh, relacionados con el sector energético. El primero no. El tema de mayor riesgo en términos de impacto que perciben los líderes mundiales son el uso de eh, armas de destrucción masiva, pero el segundo riesgo en términos de impacto nuevamente vuelve a ser el fracaso en el combate al cambio climático o las políticas de adaptación a los eh, problemas que trae este mismo. Y el tercer riesgo, otra vez, son los eventos climáticos extremos. Es decir, afortunadamente hay una conciencia sobre la necesidad de hacer algo al respecto. Y cuando nosotros vemos este tipo de documentos que proyectan, sobre todo en escenarios inerciales, lo que podría pasar, entonces claramente se ve la urgencia de hacer algo al respecto. Ahora, ¿de qué es el resultado de la proyección? de eh, la matriz energética de un país. Bueno, el, el comportamiento de la matriz energética de un país depende eh, de factores externos y de factores internos. Naturalmente, dentro de los factores internos están los factores como el crecimiento económico, que vale la pena decir una cosa que me parece interesante. En este estudio, eh, la, eh, la premisa que se hace sobre el crecimiento económico de México hacia los próximos años es de un 2.8% lo cual es menor ya, o sea, es decir, sí ya hay un reconocimiento en muchos de los estudios que se hacen sobre una tasa de crecimiento menor para sobre los próximos años en México. Anteriormente, y muchos documentos eh, antes tomaban un 3%, ahora empieza a revisarse a la baja este, esta tasa de crecimiento. Pero bueno, este es un factor que se toma en cuenta, el crecimiento poblacional es otro eh, elemento que se toma en cuenta. Y estos son los factores internos a, ah, por ejemplo, la otra cosa es la matriz de eh, recursos energéticos con los que cuenta un país. Y por otra parte están eh, eh, los factores externos, perdón, en los factores internos, ahora voy a regresar a uno muy importante y es la definición de políticas públicas. En los factores externos, pues naturalmente el más importante es la dinámica del mercado, la dinámica en las tendencias eh, tecnológicas que influyen mucho en el comportamiento de lo que ocurre. En, en, uh, en el sector energético. Ahora, internamente, hay otra cosa que tiene que ver con cómo se va a presentar el comportamiento de un sector energético, y es la política pública. La política pública gira alrededor de tres ejes. ¿Cuáles son estos tres ejes? O cualquier política pública tiene, toca tres ejes. Uno es la seguridad energética, ¿sí? otro es la competitividad, y la competitividad eh, tiene que ver con el diseño institucional del mercado, ¿sí? y el tercero es el a término de la sustentabilidad. La sustentabilidad en dos dimensiones, la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, pero también la sustentabilidad de, desde el punto de vista social. Entonces, cómo se conforman todos estos elementos ayudan a entender cómo son las proyecciones de un sector energético en el tiempo. Ahora, hablemos ya propiamente de este estudio que me parece muy interesante. Algo que, que hice fue compararlo con algunos otros estudios de proyecciones eh, o de perspectivas sobre el sector energético también más o menos en los mismos horizontes de tiempo. Ya eh, varios de los eh, estudios proyectan hasta el 2050, hay algunos que solamente proyectaban al 2030, pero ya varios estudios proyectan hacia el 2050. Y creo que en términos generales podemos agrupar eh, en dos grandes categorías estas proyecciones. Eh, por una parte están eh, los estudios que, eh, por ejemplo, hace la Agencia Internacional de Energía en su eh, tendencia normal: está el estudio de Exxon, el estudio de BP y de Shell, que todos, igual que este, proyectan a lo largo de este tiempo un crecimiento permanente en la demanda del sector energético. Sin embargo, ya empiezan a haber algunos estudios que a partir del 2030 presentan una reducción en la demanda global de energía. Y destaco tres que me parecen muy interesantes. Por una parte está el estudio de McKinsey, eh, por otra parte está el de DNBGL y eh, también está el estudio... Y, eh, de eh, uh, ambientalmente sustentable o lo que le refieren el, uh, de desarrollo sustentable también de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, este, este de, 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 esta proyección, esta perspectiva del APEC parecería en términos más o menos de subproyecciones de demanda, me parece, que aunque es difícil hacer una comparación total, porque muchos de estos son estudios globales y aunque hacen regionalizaciones, aunque es posible identificar regionalizaciones, sería muy difícil, a menos de que uno tuviera acceso a los datos país por país, tratar de hacer una comparación específica, porque aquí lo que se hace es una... Eh, a, a, agregación de eh, lo que son los países del de APEC, pero eh, en los otros estudios, pues eh, a veces tienen regiones, a veces tienen países, y sería complicado hacer una comparación. Pero me parece que en términos generales eh, parecería que el comportamiento eh, de la demanda hacia adelante parecería que coincide un poco con la visión que tiene eh, o me parecen las tendencias al menos de demanda de, cre de crecimiento de la demanda con el de Exxon. Ahora, lo que me parece muy interesante de todos los estudios Absolutamente todos, incluso por ejemplo el de DNB o el de McKinsey, es que aun si estos estudios, aun si estas prospectivas, tienen una disminución o a por lo menos una estabilización, una estabilización en el crecimiento de la demanda, todos absolutamente todos, al menos en sus estudios, en sus consideraciones de escenarios inerciales, todos nos dicen que no lograremos cumplir con la meta. Del, eh, de tener el aumento de la temperatura por más de los 2 grados centígrados. Y esto es bien interesante, porque aún estos que son, digamos, que optimistas, de todas maneras nos ponen en ese escenario. Y aquí algo que me parece eh, muy interesante es que, si bien este estudio tiene una proyección en la que está la cinco, el, eh, se considera este esta escenario alternativo de los dos grados centígrados, en el cual se considera que hay una probabilidad de 50% de alcanzar esta, eh, o de no pasar de este aumento en los dos grados centígrados, es interesante que aún en este escenario, de todas maneras, la demanda crece marginalmente. En cambio, en nosotros, en los que se reduce de todas maneras, no se alcanza. Entonces, esto quiere decir que realmente tenemos un reto muy importante, aún en los escenarios optimistas, para enfrentar el, eh, el, el tema del, del uh, cambio climático. Otra cosa que me pareció muy interesante de este estudio es la importancia que se le da a la eficiencia energética. Estoy convencido que la eficiencia energética muchas veces pasa desapercibida, pero es uno de los, de los elementos fundamentales para poder eh, lograr una transición energética sustentable. Eh, hay un elemento que me pareció interesante también de este estudio y que cuando lo comparo con otros, eh, me, me llamó mucho la atención. Y es que en, en este en esta perspectiva de, de APEC parecería eh, y sobre todo más también en el caso de eh, mexicano que la penetración de vehículos eh, eléctricos es muy eh, es mucho menor a lo que hay en otras eh, perspectivas es bien interesante pero es mucho menor y la verdad yo creo, y lo decía este, ahorita se comentaba en, 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 durante las presentaciones de estudio, la verdad es que una de los grandes, de las grandes oportunidades en la reducción de emisiones está en el sector transporte. Más, a mi juicio, mucho más que en el sector eléctrico. El sector eléctrico es un sector que ha adaptado ya afortunadamente las grandes tendencias. Pero en el sector transporte hay todavía mucho que hacer, y sí me llamó mucho la atención. Que aquí es el estudio es bastante pesimista en cuanto a lo que sería la penetración de los eh, de los vehículos eh, eléctricos, y, y sería interesante entender eh, a qué se debe esto. Sin embargo, por otra parte, en comparación con otros estudios, lo que me pareció interesante es que el peso que se le da al uso de eh, combustibles alternos sí es mayor. Por ejemplo, el peso que se le da al GNB, al GLP y a los biocombustibles es interesante. De hecho, una de las características de esta perspectiva que también me gustó es eh, el tiempo que le dedican a los biocombustibles. En muchos de los otros estudios no le dedican tanto tiempo a los biocombustibles y esto me pareció eh, muy interesante. Termino nada más con algunas de las cosas eh, que tienen que ver con, con México. Este. Me parece que hay que hacer una revisión importante. Bueno, entiendo que cuando sea. Estos, todos estos estudios llevan mucho tiempo en hacerse. Y claramente por eso es que, por ejemplo, en el caso de ustedes, son tres años que se, que se llevan para poderlos hacer. En el próximo estudio que se hará sobre México, creo que habrá que revisar un poco lo que estará ocurriendo en los próximos años, porque este escenario business as usual, si bien es cierto que el documento de APEC menciona los cambios que han ocurrido recientemente, me parece que no, alcan no alcanza a incorporarlos en las tendencias del escenario business as usual. La fecha de corte me parece que fue Enero. exactamente. Entonces, claramente, este, estoy seguro que en el próximo... Ahí va a salir una diferencia porque, naturalmente, aquí ha, ha, ha habido algunos cambios de política energética que probablemente van a tener un impacto, incluso en el escenario business as usual. Y estoy convencido que este es el escenario business as usual porque el prodecen que se tomó en cuenta es el prodecen del año pasado, no el prodecen de, de este año. ¿no? Ahora, una cosa que sí me parece interesante de este estudio y, sobre todo, en el ámbito. Eh, Actual es el papel que podría jugar la energía nuclear. Y esto lo, lo menciono por una razón. Eh, ustedes han sido testigos que hay una intención de, de este gobierno de que Comisión Federal de Electricidad eh, tenga un papel mucho más importante en la generación eléctrica. Y eh, en el marco de la reforma energética, algo que quedó claro es que la generación nuclear sigue siendo exclusiva del Estado. Entonces, algo que podría ser interesante, si la Comisión Federal de Electricidad y este gobierno tienen la intención de darle un papel importante a la Comisión Federal para la generación, creo que algo al que deberían de considerar es la energía nuclear en vez de otras energías. ¿Por qué? Porque es una energía que es exclusiva del Estado, en donde nadie más lo va a poder hacer. Además, creo que este gobierno tiene las condiciones políticas, al menos en este momento, como para poder impulsar proyectos. De energía nuclear, lo que ningún otro gobierno podría hacer. Yo veo difícilmente otro gobierno impulsando este energías nucleares. Y creo que este a lo mejor lo podría hacer. Y la energía nuclear, como se vio en este escenario, podría representar uno de los avances importantes en la reducción de emisiones. Eh, ustedes lo vieron en el, en, la, en el escenario de dos grados centígrados. Eh, que, que tienen ustedes, el, el, la energía nuclear juega un papel muy importante. Ustedes están considerando 1.4 gigawatts adicionales de energía nuclear. Pues yo creo que la única oportunidad de meter 1.4 gigawatts sería en, este, en, esta, en esta administración. Digo, es un tema polémico, pero realmente pues, no ha, difícilmente habrá condiciones en, otro, eh, en otra administración como para poder impulsar la energía nuclear, eh, y eso me parece que hay que decirlo. Y. Bueno, otra cosa que me llamó la atención también de este estudio es que muchos estudios sí hablan de lo que mencionaba Adrián. O sea, la gran tendencia en el sector energético es la electrificación. La electrificación es hacia donde va todo el consumo energético. Sin embargo, también me pareció que aquí en comparación con otros estudios, el papel de la electrificación todavía no es, eh, eh, no es tan grande como en otros. Eh, varios estudios hablan que al 2050 ya la electricidad será el 50% de la demanda eh, total de energía. Aquí todavía parece que está este, mucho más corto. Y finalmente menciono eh, el tema de las energías y la penetración de las energías limpias en este escenario. Algo que llama la atención es que de entrada el escenario business as usual pues dice que no vamos a cumplir con las metas que están ahí. No, no lo vamos a, a cumplir, eh, aunque son fechas de 2020-2030, siendo como una interpolación, parece que claramente no llegaríamos a la meta de 2024 y mucho menos a la del 2050. Entonces, eso es, eso es algo que hay que tomar en cuenta. En la única que parece que se alcanza, al menos en el 2050, en la de, es en la de 2 grados centígrados, al menos por las, por las gráficas. ¿no? Ahora, para alcanzar esa meta del 50% en el 2050, que ahorita se mencionaba, Ustedes le dan mucho peso al, al secuestro y captura de carbono. Este, en otros escenarios yo he visto que pues más bien es la, no necesariamente es una penetración mucho más agresiva por parte de, de las energías como la fotovoltaica o, o la renovable, sin necesidad de... Eh, es decir, porque todavía parecería que el, el costo de la captura y secuestro de carbono es elevado en comparación con esas otras tecnologías. Y parecería también en otros estudios también que el peso o, que puede, o más bien el papel que pueden jugar las baterías y el almacenamiento podría ser incluso hasta más relevante que el de la captura y secuestro de carbono. Bueno, pues con esto termino, me parece, los quiero felicitar, me parece un estudio muy interesante este, eh, y, y claro que abona a la discusión sobre la necesidad de tener políticas públicas que nos ayuden realmente a mitigar el cambio climático y hacerle frente. A los retos que, eh, que implica eh, no solamente para México, sino para todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Maestro Salazar Díez de Sollano, un análisis muy puntual de este estudio y quiero recordarles que eh, Diego nos eh, comentó que tienen USBs con el estudio. Nosotros vamos a subir a nuestra página no solamente el estudio, sino también estos comentarios que aquí se han hecho que me parecen muy valiosos y creo, senador eh, Bolaños, que obviamente este es un tema de reflexión para eh, la labor legislativa, qué es lo que le falta a México y cómo el Senado tiene un papel a jugar para... Esas definiciones. Sé que debe haber algunas preguntas, estamos un poco colgados de tiempo. Quiero sugerirles que nos demos 15 minutos para preguntas, nada más pidiéndoles que sean breves, concisos y que nos den su nombre para, al iniciar sus, eh, sus comentarios. ¿Algún comentario listos para tomarlo? Gracias, felicidades por el estudio. Antes que nada, yo tengo un par de preguntas. Eh, uno es si los modelos globales se unen... A, perdón, soy Mariana Silva, soy consultora, trabajo en IDOM. Eh, y mi pregunta era si los modelos globales se unen de alguna manera en una modelación integral o macroeconómica de los precios de los combustibles. Y eh, la otra era si podían explicar un poquito cómo se resuelven los modelos, si son de simulación, optimización, un poquito para entender y que no sea como una caja negra que se pueden hacer como poca poco análisis, o quizás bien en el estudio, lo sé, pero si sí pueden explicar un poquito. Y si hay un resumen para tomadores de decisión o policy makers, creo que también es una sería valioso. Pues muchas gracias, buenas preguntas. La mayor parte de los modelos es de abajo hacia arriba. Esto es, se hacen, no incluyen supuestos de precio explícitamente. El de electricidad es un modelo de optimización, así que sí incluye los precios del combustible para ver la minimización de costos. Pero la mayor son de, eh, la mayor parte de los modelos de demanda no lo hacen así. Esto es algo que estamos trabajando. Estamos moviéndonos así a la siguiente edición. Y planeamos incluir nosotros, sí, supuestos de costos como precios de combustible y más supuestos de costos, de manera que todo el modelo minimice los costos y trabaje en la optimización. Pero esto es mucho más complicado y requiere de mucho más poder de cómputo. Y es mucho más sofisticado. Pero es la dirección hacia la cual nos estamos dirigiendo. Por el momento es nada más el modelo de electricidad que funciona con esa información. Los otros no. ¿Y ¿Cuáles eran las otras preguntas? Perdón. ¿Me podría recordar? Ah, sí, lo que me decía, sí, sí tenemos nosotros una metodología, un papel sobre metodología que explica eso y está en nuestro sitio web y explica precisamente cómo fue hecho todo, así que sí. Efectivamente, la metodología, todos estos detalles los tenemos bien en el reporte completo, están además en, en la página de, de internet y además hay aún más detalle, tenemos una tabla de Excel, para analizar todos los números, todos los datos, que los analicen, que los destruyan, que les, que les metan todo el análisis que ustedes quieren, ahí está. Y respecto al resumen, digamos, ejecutivo para, para, para tomadores de, de política pública, sí tenemos un resumen ejecutivo que es de la región APEC como tal, y lo que hicimos es en la primera página de cada capítulo, si sí hay, digamos, cinco puntos principales, que sabemos que eso es lo que van a leer, eh, digamos, un, un tomador de decisión pública que es realmente... Tiene cinco minutos para ver eso, entonces a ver qué están diciendo estos tipos que están allá en Japón y que hicieron este, este escenario. Entonces, digamos, de cierta manera lo tenemos. Muchas gracias. Yo te pediría, Diego, que nos lo compartas específicamente. Con, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Hola, soy David Ramos, soy trader en Pemex de Refinados. Y bueno, una de mis preguntas es, nosotros hemos visto en el mercado que no ha habido realmente un crecimiento muy amplio en diésel y gasolina. Tú mencionabas que sí. Hemos visto un crecimiento un poco más amplio en turbocina. Y de hecho ahorita con la contracción que hubo en el primer trimestre, este, todavía se redujo todo esto. Una de las cosas que me gustaría saber también, de acuerdo a tus presentaciones, hablas de un incremento en la producción de gas. México no tiene realmente reservas muy amplias de gas, incluso tomando en cuenta... Eh, tecnologías no convencionales, entonces de dónde serían, sacarían esa producción que mencionan las gráficas. Lo otro, eh, para la región de Asia, este, bueno, mencionaban algunos eh, retos a cumplir en energías renovables, pero pues nosotros estamos viendo ahorita en el mercado asiático puntualmente la construcción de refinerías por todos lados, incrementos en exportación, principalmente China y también otros países de la región. Entonces, tienen estrategias a largo plazo de incremento de producción para exportación de refinados. Entonces, eso me gustaría que me aclararan cómo. Eh, sí, eh, muchas gracias por, por tus preguntas, muy interesantes. Eh, empiezo de la primera a la última. Eh, en cuanto al tema de, de, de diésel y gasolina. Lo que estamos viendo es, sobre todo en el largo plazo, digamos hacia, hacia 2050, un incremento en la flota vehicular. O sea, en nuestro análisis lo que estamos proyectando es, como decíamos, por una parte un incremento poblacional y por otra un aumento en la riqueza. Y eso, digamos, en, si, si, si tomamos el contexto actual y lo proyectamos, pues no hay muchas alternativas en transporte público que no sea el uso de vehículo particular, es decir, más coches. Con un aumento en la flota vehicular, pues hay un aumento también mayor de gasolina y de diésel de acuerdo también a un aumento en, la, en el transporte de carga eso es digamos eso es lo que explica este aumento aun cuando sabemos que esto tiene tendencias cíclicas como, como bien mencionas y en algún momento por supuesto que puede bajar en el corto plazo y, y subir de acuerdo eh, digamos, a la actividad económica que haya eh, la segunda pregunta en cuanto a las reservas de gas eh, en los diferentes fuentes que tomamos en, en consideración para este estudio y por ejemplo en este caso me gustaría destacar eh, un reporte de la, eh, de la EIA de, de Estados Unidos, en el cual concretamente se enfoca a las reservas de, de combustible shale, de, sobre todo de gas y de petróleo. Lo que vemos es que eh, México tiene, eh, si no me falla la memoria, por ahí la, el, las quintas reservas más grandes de eh, gas shale. Entonces… Aquí estamos asumiendo que esas reservas no convencionales se desarrollan. Recordemos que las, eh, la, eh, la, la Permian Basin está a unos kilómetros de la frontera con México y no habría razón para pensar que esta división administrativa de la frontera también implicaría una división geológica o de recursos. Es decir, tenemos muy buenos motivos para pensar que esos ricos recursos que, que, que se han eh, producido y que se han hecho de la parte de Estados Unidos, se podrían hacer, al menos de manera potencial, en México, es decir, que ahí están. Fundamentalmente el crecimiento en gas natural está de esa parte. Y por otra parte, también habría un componente en el gas asociado, es decir, un incremento en la producción de petróleo conllevaría en ciertos, en ciertos casos pues también un incremento en la producción de ese gas asociado, si bien, como, como mencionamos, es, es modesto, es decir, no llega al pico, eh, digamos, de, de la década pasada. ¿no? Y por último, en términos de la demanda de las eh, energías renovables en Asia, es interesante lo que mencionas y en buena medida tienes razón. Sin embargo, la región asiática es muy diversa y efectivamente China está creciendo y está creciendo de manera muy acelerada. Entonces, esto tiene como consecuencia un incremento en todas en todas eh, las fuentes de parte de producción incremento en refinación pero también un incremento muy relevante en importación y en terminales de importación tanto de gas como de petrolíferos entonces es cierto China lo está haciendo y también hay algunas economías particulares eh, que están incrementando su capacidad de refinación ellos consideran, pues son temas de, eh, digamos, seguridad energética en algunos casos, y en otras de crecimiento poblacional aún más elevado. Me gustaría destacar el caso de Indonesia, por ejemplo, que a veces estando de este lado del, del Pacífico, pues es difícil dimensionar el tamaño real de algunos de estos países, concretamente China e Indonesia. O sea, estamos hablando de Indonesia, un país que tiene 280 millones de habitantes hoy. Y, y esta tendencia demográfica solamente va a crecer. Es decir, hay un incremento mayor en todos los sectores de la energía, incluido por supuesto el transporte. Y ellos han decidido, por ejemplo, no solo eh, incrementar la capacidad de refinación, sino por ahí también eh, plantas de generación de carbón, lo cual va en contrasentido a lo que vemos en la tendencia global. Son decisiones que se toman y es como, como explicaba al principio, este es un foro y es un conjunto de países muy diverso y donde efectivamente en algunos lugares sí ha habido ese incremento. Pero también me gustaría mencionar que hay un movimiento en sentido opuesto, es decir, también hay un crecimiento muy relevante en capacidad de generación renovable, y esto lo podemos ver de manera muy clara en, en China también, pero en, en Japón, en Corea, digamos, incluso en otros países que normalmente no tendríamos en, en, en mente en primer sentido, como Filipinas, como Tailandia también y sin duda Australia y el caso más emblemático y digamos más avanzado sería el de Nueva Zelanda, ¿no? Donde tienen cerca del 80% de generación de electricidad con renovables. No sé. I don't know Tommy if you got something to add. Huh? ¿Algún otro comentario? Ok. Sí. Buenas tardes, Carlos Ortiz, de Guadalajara, de la Asociación Mexicana de la, de la Industria Fotovoltaica. Pues el cambio climático, hace unos días nos, nos llegó una granizada, una madrugada de domingo, pues con granizo de 2 de metros de altura, ahí en, en Tlaquepaque yo iba hacia el aeropuerto y las laterales de las tarocarnas estaban cubiertas de, de hielo, o sea… Estamos recibiendo señales inminentes y por todos lados ya es alarmante. Cada uno de, de ustedes ha, ha hecho comentarios, ha presentado información. A mí me parece que realmente todos tenemos la, la iniciativa de que pues realmente esto, esto tenga una oportunidad ¿no? a futuro. Y cada uno tendrá una, una perspectiva y algo que defender en lo, en lo particular. Para nosotros va a ser una energía solar distribuida. Viene la, la gran escala en solar, algunas otras fuentes que se requieren, la electrificación de, del transporte, quizá también una parte de, de hidrógeno que se debería de, de considerar, este almacenamiento. Pero más que nada, eh, política pública y foros como este son muy, muy necesarios porque es importante escuchar de, de la opinión de cada uno de, de los expertos. Entonces, este, agradecerles que nos hayan invitado, que, que nos puedan seguir considerando a, a futuro y también comentarles que, que nosotros llevamos a cabo foros y dejar una, una invitación abierta para el próximo 28 y 29 de agosto en la ciudad de Guadalajara. Están todos invitados al Foro Mexicano para la Industria Fotovoltaica y que ojalá que algunos de ustedes nos pudieran acompañar como, como ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Bolaños, pedirle un mensaje de. De cierre con mucho gusto primero que nada felicitarlos por este documento como lo decía hace unos momentos este tipo de documentos enriquecen la labor legislativa que nosotros tenemos que realizar por México y nos ponen a México como una brújula en el concierto de las naciones del mundo para ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Me quedo con dos ejemplos que vimos en las gráficas, el, el caso de éxito de China en sus dos últimos años en la implementación de, de políticas sustentables, en la utilización de energías renovables, que aun y cuando no se ven reflejados por su alta densidad demográfica, se ve que han avanzado en dicha materia, y también el ejemplo, el ejemplo de Japón. Pero la pregunta que, que yo quisiera que se llevaran todos el día de hoy y que nos tenemos que llevar a nuestras casas es, ¿cuál es el México que queremos construir? Si verdaderamente queremos construir un México sustentable, tenemos que entender que la sustentabilidad es un balance entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado al medio ambiente. Una vez estaba en un aula en Harvard, me acuerdo, y me decía un profesor que para tener una hoja de ruta de una correcta implementación de política pública teníamos que seguir tres pasos. El primero, tener un diagnóstico. Hoy en día aquí lo tenemos. Este documento es un perfecto diagnóstico de dónde está México y hacia dónde queremos ir. Después, construir un plan. Creo que a partir de esto, haciendo equipo con la PEC, con legisladores, con titulares de ejecutivos, tanto municipales, estatales y federales, podemos construir un gran plan para que México transite de ser un país que está retrasado en la implementación de políticas públicas sustentables a un país innovador y que enderece el barco conforme a las metas trazadas para el 2050. Pero el tercer paso y el más importante y más difícil de tener siempre es la ejecución de lo que se contiene en el plan. Y para llegar a esa ejecución creo que hay algo que en México nos hace mucha falta y que tenemos que tomarlo en cuenta, la capacitación de nuestra ciudadanía. Porque mientras aquí nos podemos quedar en el debate de las ideas y enriquecernos en este salón todos con esta importantísima información que nos han dado, allá en estados del sureste de México y también en el norte y en el Bajío y en el centro, Muchos de nuestros paisanos mexicanos ni siquiera entienden los términos que hoy planteamos, ni siquiera entienden la importancia de transitar, de utilizar carbones en su vivienda. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ese grave reto en desarrollo social en nuestro país y no consideran importante implementar este tipo de políticas públicas. Yo creo que estamos a tiempo y es nuestra responsabilidad como legisladores legislar para ello. Y quiero también compartirles que esta legislatura sí ha avanzado en esa materia. Nosotros en la bancada del Partido Verde, cuando eh, aprobamos la, iniciativa, la nueva iniciativa de reforma educativa, elevamos a rango constitucional la obligatoriedad de la materia de cuidado al medio ambiente en cada una de las escuelas públicas de nuestro país. Cambiamos el nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Residuos Naturales a Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, porque tenemos que adecuarnos al momento que vive el mundo. Decía Albert Einstein que si queremos que las cosas cambien, hay que hacerlas distintas. Y creo que aquí tenemos mucha información para comenzar a hacer las cosas distintas, para comenzar a dejar de producir tanta energía a través del carbón y utilizar la inmensa riqueza natural que tiene nuestro país energía solar, energías eólicas y alcanzar, como lo decía hace rato el maestro Salazar, que México sea un país mucho más competitivo, entendiendo la competitividad como un entorno propicio para hacer negocios. ¿Por qué? Porque todo se correlaciona, como hace rato lo decía, en este balance de desarrollo económico, desarrollo social y cuidado al medio ambiente. El día que tengamos esa competitividad en nuestro país, vamos a alcanzar generar un entorno propicio para que cada mexicana y mexicano puedan alcanzar sus sueños. De verdad, los felicito por la presentación de este documento. La felicito otra vez al Centro Gilberto Bosques. Creo que estos ejercicios hacen y dignifican la labor con seriedad y con responsabilidad que tenemos que tener todos los senadores. Y todos los legisladores y todos los funcionarios públicos en el Senado de la República. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a nuestro panel por este diálogo informado e inteligente, a todos ustedes por su participación. Pedirle nada más que nos permitan una foto oficial y muchas gracias a todos por su asistencia.